En el lenguaje de los tubos, el codo no es avaro. Al contrario, es cambio, es unión. La escena musical en Monterrey no deja dudas sobre su diversidad y su capacidad de expresar diversos ritmos. Sin dejar de lado el amplio significado de los codos, la capital de Nuevo León, como veremos, deja correr el regio fluido de la música. Monterrey, el codo del rock. La avanzada regia, que aquí ni siquiera le decíamos así, no fue más que el que se proyectara el trabajo de una generación importante a nivel nacional e internacional. Codo o no codo, el movimiento del rock en Monterrey se ha caracterizado por su fervor sincrético y por la fatalidad de su geografía. Hay un intercambio cultural muy fuerte que se da a través de los migrantes, ¿no? Hay mucha gente de Monterrey y de Nuevo León en general que van y regresan de Estados Unidos, van a trabajar y se van jóvenes, ¿no? O sea, gente a veces de 15, 16 años y regresan a lo mejor a los 25. Y yo sé de casos de chavos que han vuelto y que trajeron consigo mucha onda del hip hop. Vengo llegando de Kansas y aquí me ofrecieron un trabajo. Pues la mayoría, todos los que vienen aquí vienen por un corte de fade o low fade, de todo tipo de cortes que están relacionados más no con mi vida, sino con sus vidas. ¿Tú dónde aprendiste el oficio así de peluquero y de cortar? En Kansas. ¿Hay lugares que se hablan? Sí, igual como este, sí. ¿Y a ti quién te corta el cabello? Mira, aquí me lo cortan ellos, lo traigo así. En una ciudad tan musical como Monterrey, hay público para todo y, a su manera, todos son bien entrones. Fíjate que, de hecho, cuando empezaba lo de la famosa machaca regia, ¿no?, o el movimiento regio, algo que caracterizaba mucho a Monterrey, o caracteriza, a diferencia de otros estados del país, es que aquí el público básicamente era el mismo. O sea, podía tocar en un mismo lugar, podía tocar el Control Machete, el Gran Silencio, Inspector y Disolución Social, y la gente ahí estaba. O sea, la gente de todos modos iba. No está tan marcado eso de que, bueno, es que estos son los regueceros, estos son los escatos, estos no. Aquí es como el mismo público que va a los conciertos. Aquí en Monterrey siempre desde niños nos inculcan el trabajo, y la verdad se refleja en la banda, en Inspector, que desde los inicios siempre hicimos todo nosotros mismos. La tierra es hostil, hay climas extremos, ahorita van a disfrutar nuestros 40 grados, y si vienen en invierno vamos a estar súper frío, de cero o alrededor, y como que el orgullo es decir, sabes que yo sobreviví y vivo aquí y sigo trabajando. Puedes ver, no sé, tal vez un punk o tal vez gente escuchando electrónico, qué sé yo, pero sea de todo. Creo que Monterrey sí va a ser una ciudad que conserva mucho aquellos años, tal vez 50, 60, no sé, pero yo creo que hay de todo aquí en Monterrey. A las afueras de Monterrey hay una especie de Disneylandia del rock. Se llama Woodstock, parque temático dedicado a la pacheque sesentera, donde se presentó, con todo y nuevo material, Plastilina Mosh. Que este regiomontano, aparte de la cosa más chingona, estar acostumbrado a aguantar 45 grados. Tomando vino caliente. Tomando vino caliente y cerveza caliente. Equipos de fútbol asquerosos, que los amamos, pero son asquerosos. Carnes asadas con los compas. Y siempre ver la manera de salir de tu ciudad para conocer otras cosas y regresar a embarrársela en la cara a tus amigos. Como los que están aquí atrás. Disneylandia, de alguna manera, un amigo, está tan raro que está chingón. Sí está fuera de lo que verías cualquier otro día en Monterrey. Yo creo que Monterrey sigue siendo conservador, sigue siendo la ciudad más blofera y más hipócrita de toda la República. Y a pesar de que seamos bien cool, seguimos siendo rancheros todavía. Igual. Es que también en el DF están locos, la verdad, güey.
ya no saben qué hacer con su vida porque están tan llenos de gente que hasta los conciertos de, ¿qué te gusta?, de Zoé y de Panda se llenen en el auditorio y no sé, aquí es como dice Jonás, es un rancho, ¿no? Entonces yo creo que tiene su lado bueno vivir en un rancho y su lado malo. Pero nosotros somos, siendo rancheros le vemos las cosas buenas más que las malas, ¿no? Ustedes de la ciudad puede ser que le vean más malas que buenas, no sé. Nos quedamos en el rancho. Es esencial aquí en Monterrey. Vato Machete. También tenemos Miami Mami, que tocaron ahorita, que estuvo increíble, nunca los había escuchado. Y hay una banda que se llama Dusan, que es más underground, está muy padre y yo creo que es todo. Bueno, en nuestro caso hemos conocido bandas que se han sabido mover en el movimiento independiente, digamos, y pues la escena está padre, digamos. La gente es muy abierta a unas propuestas. Nosotros que venimos de Chihuahua, pues la gente lo ha aceptado y pues chido, ¿no? Chido. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Sol de Monterrey, Alfonso Reyes. A las primeras personas que nos escriban a esquizofrenia@canal22.org.mx les regalaremos unos discos de Maligno, cortesía de Iguana Records.